La AK-47 de Cold War, querida por muchos, una de las mejores versiones que jamás tuvimos de la AK-47 y que ahora, después de tantas experiencias, la han nerfeado. Pero, ¿aún sigue siendo buena? Bro, I'm down at this. Cabrón, estaba aquí abajo y no lo vi. Después de esta intro emotiva, les doy la bienvenida y les cuento un poco sobre los cambios que sufrió esta arma. Pero antes que nada, las clases son las siguientes. La AK-47 ha sido por excelencia uno de los fusiles de asalto más populares debido a la gran cantidad de mejoras que tuvo en el pasado, permitiendo en su momento poder darle frente a las R-56 y otras armas que dominaban el entorno. Sin embargo, darle más espacio a las armas de Vanguard le han bajado el daño y cierta vida para que ahora te tome de 1 a 3 balas adicionales para poder matar. Esto en la práctica lastimosamente se nota porque no es que tenga una gran cadencia y durante muchos encuentros va a notar esa esencia de su daño. Siendo honesto, no sé si seguiré a recomendarlo ya que aunque siga funcionando y dando buenos resultados, ha mejorado tanto los fusiles de Vanguard que considero que hay mejores opciones. Quizás siga siendo buen el regimiento, pero si eran de esas personas que lo usaban en caldera, pueden ir guardando esta arma en el baúl de los recuerdos. Me gustaría que dejen en los comentarios qué arma están usando ahora en ausencia de la AK o si continúan usándola. Sin más allá de gente, os dejo con el video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Ay, tengo que hice esto, me mataron, güey. Hay uno enfrente, creo que sí, hay uno enfrente. Lo acabo de ver. La meta es eliminar al objetivo de la recompensa. ¿A quién disparabas? What the fuck, man. Chingas a tu madre, güey. A ver. Mugres francos, gente, cómo los odio, güey. No, yo creo que sí paso, güey. Ok. Cobertura para que no dispare. Y encima ni siquiera se le ve el destello al Franco, güey. Vámonos al tren aquí abajo. Marcando vendedor. Vamos a comprar placas porque nos hace falta. Nos produce un self y un aéreo. Ey, pale, no me gusta eso. Bendito alerta roja, güey. Y otra animación. Hay un franco más abajo. Reconocimiento del área en camino. UAV iniciando sobrevuelo. Aquí el punto de reunión. Dame una. No me alcanza para un aéreo. Combustible, regresamos para reabastecernos. El Cronos, gente, el Cronos, güey. Se puso una cobertura al vato, güey. Y hey, encima recarga rápido esta arma, güey. Es lo mejor de todo. Nah, para eso me gustabas. Los que llegaron tarde, gente, se pierden una partidaza que mañana... No sé si voy a subir la mañana. Mira, raza, yo creo que mañana voy a ir directo porque actualmente... te tiene este... La sangre fría, ¿verdad? Sí, güey. Morimos aquí. Nah, ahí viene la zona, güey. Venga, Gula. Si ganas esta pelea, volverás al combate. Pero si pierdes, estarás fuera. Uy, tiene una bomba. Para salir, debes ganar o capturar el objetivo. ¿Oh? Venga. Tienes que volver. Marqué el destino. No, la otra punta del mapa, güey. Ah, me lleva la chingada, güey. ¿Dónde está? ¿Dónde estarás? Toda madre, 40 metros, estás adentro.
No es aquí, ¿verdad? No, centro de aquí, güey. Se mató al solo, güey. Eres un ingenio, güey. Y no me dieron la recompensa, güey. Eres un maldito genio, güey. Eres un maldito genio. Y no me dio la baja, güey. Genio, porque le había quebrado placas. Liquidación, gracias, güey. Porque me alcanza para esto y un UAV. Reconocimiento del área en camino. UAV iniciando sobrevuelo. Sí se nota el nerf de la AK-47, gente. Se nota para cuando ya se están escapando. Que sí se les alcanzan a ir, güey. A mí no, güey. Esas ya me las sé, güey. Esas yo ya me las sé, güey. Otro tracker como yo. Pero... Uy, hay que comprar un avanzado, güey. Tenemos mucha plata. Ok. Ya tenemos a todos los que nos quedan. Dos en el centro, uno a la derecha, uno por fuera del mapa y este güey que está acá. Nos conviene ir por el de la izquierda, es el que está más alejado. Y el que más cerca lo tenemos. En el sentido después de que van a ir para acá. Parece que quitamos contratos de sabotaje, raza, aquí de solos, porque ya no he visto a nadie con carros. Quedan cada vez menos. Cabrón. El vato creo que se tiró en el suelo para que no lo viera. STG y ZRG. Un aéreo. ¿Alguien quiere tomar eso? Estás aproximándose, marcando nueva zona segura. UAV enemigo activo. UAV, el UAV es de aquí arriba. O escucho un UAV y si traen fantasmas siguen se moviendo, gente, porque se quedan agachados así, aparecen en el radar. Estamos entre los mejores 5. Excelente. Quedan 5, yo creo que sí se arma, güey, sí se arma. Ahí sí trae carro el vato. O sea, tenemos uno aquí arriba porque aquí compraron el UAV. Y aparte otro acá. No creo que sea el UAV de al fondo. Habría que encontrar entonces al último que falta. Uno y dos y el 3, el de mi contrato. Me sorprende cómo no lo han matado, güey. A mí no te pone. Yo no te lo voy a poner tan fácil, pa. Hay que encontrar al otro, güey. Ah, está en la casa, está en la casa. Vamos a rotar. Ah, está acá, está acá, está acá, está acá, está aquí fuera del mapa. Súbete, 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 súbete. Sí puedes, sí puedes, sí puedes. Súbete, güey. Está muy cerca. Ya la cagaste, hijo. Crimson. Dime que no traes fantasma. Yo creo que no va a traer. Necesito reconocimiento del área. Si traes. Iniciando sobrevuelo. El vato estaba por las orillas del mapa. Tienes que estar aquí enfrente. Mi intuición dice que se va para allá, güey. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. Del área. Nada. UAV iniciando sobrevuelo. No lo veo, Rosa. Ah, ya vi. Está en la planta de abajo de acá. ¿Oh? El vato tiró en el suelo, güey. Hazme el favor, güey. Regresamos para reabastecernos. No sé si tiene un aéreo, güey. Mames, güey.
Ahí está, güey. Pinche correteadera, güey. ¿Qué pedo con la correteada, güey? Pues, a ver, la AK sí se nota oler. No se lo voy a negar, güey, sí se nota. No sé hasta qué punto como para dejar de usarla, pero está buena, ¿eh? Yo ahora sí la seguiré utilizando. Sigue teniendo lo suyo esta arma, sigue teniendo lo suyo.